Bueno, hoy tengo el placer de presentar a un artista que es creativo, escritor, payaso, artista de la calle, poeta, viajero, ha recorrido un montón de países y como dice él, me gusta la libertad de poder viajar y no quedarme mucho tiempo en un lugar. Y tengo el placer de presentar artísticamente, ¿cómo se llama? Menso Menjunje. Hola, bienvenido al programa. Bien. Hola, ¿Cómo te va? buenas. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, me alegra mucho que estés en el programa. Realmente tenés una carrera artística bastante frondosa, o sea, has recorrido un montón de países con tu arte. Y realmente es maravilloso porque muchas de esas cosas las has plasmado en libros. ¿Sí? Sí, Así sí. que contanos No, un poquito. Muchas no, la verdad. Muchas más no. Bueno, pero lo has escrito, muchas has escrito. Sí, he escrito, la verdad que escribo hace muchos años. El mundo del payaso lo que me permitió, por así decirlo, es tener un cúmulo de experiencias inacabables, porque bueno, estás moviéndote, siempre pasa algo, siempre ves cosas nuevas, salís de lo cotidiano, se te amplía un poco la percepción y además que es un mundo en el que siempre suceden cosas que uno no se espera, entonces siempre hay algo interesante o digno para contar y eso se volvió un hábito, un ejercicio, escribir y bueno, después de muchos años logré volver a algunas de esas cosas, libros, con todo el trabajo que implica un post de Facebook o de un cuaderno que termine algo en un libro, editarlo, distribuirlo y cosas que he ido aprendiendo con los años. Bueno, pero igualmente todo eso te ha servido, porque es un caudal infinito de experiencias. Sí, tal cual, tal cual. Experiencias propias, experiencias de otra gente y también cosas que no tienen que ver con el mundo del circo, sino con la vida o el viaje o las cosas que uno puede ver desde este privilegio de poder vivir de algo que a uno le gusta, de viajar y de también de estar, no sé, por lo menos en la calle, en el centro de un ruedo y ver y tener una visión muy, muy privilegiada de muchos lugares muy, digamos, icónicos de países y tener esta posibilidad de juntar gente muy, muy diversa en un ruedo, culturas. Entonces siempre viene alguien, te dice algo, siempre ves cosas que bueno, además de tener tiempo libre, después de actuar yo lo he dedicado mucho a la literatura, a hacer canciones, a hacer poemas, Bien. textos, qué sé yo. Está Cada bien, cual. perfecto. Exacto, o sea, ocupa su arte en lo que puede y cómo puede, más que nada, y ese es su caudal, ¿no? Ahora, me intriga, ¿cómo llegaste a Ramalá, la capital de Palestina, con tu arte? ¡Wow! Bueno, esto fue una muy linda experiencia. Fue en Sí. un festival de circo, el Palestine Circus Festival, que organiza una escuela de circo que tiene sede ahí cerca de Ramala, en otra ciudad, en Birsiet.
que hay una escuela de circo de hace muchos años, que dan clases en diferentes lugares de Palestina. Tiene un proyecto educativo y también un proyecto con espectáculos. Realmente ellos tienen mucha más relación con escuelas de circo de Europa. Una de las directoras era belga. Y bueno, y un año tuve la suerte de poder ir a actuar ahí, no solo a Ramalá, sino a otros lugares también, a Belén, Ah, bueno, es. a ahora, espera, que tengo que recordar, también estuve en... O sea que de Ah, Palestina pasaste a Israel. no, no, Belén es Palestina. Belén, ah, mira. En Belén está el muro. Belén, para la gente que no tenga idea, siempre lo cuento porque la verdad que a veces no valoramos la libertad que tenemos más allá del mundo injusto y en el que vivimos en todos lados y en el tercer mundo lo mismo. Pero la verdad que con la pandemia se vio un poco, ¿no? Esta cosa del encierro, Sí. realmente, y todavía sigue. Yo en ese sentido tengo un espíritu bastante crítico y bastante descreído de lo que se ve por la superficie. Y Exacto. muchas cosas las he visto con mis propios ojos, así que a mí hay cosas en las que no me engañan. Claro. O sea, en Palestina se vive un apartheid. Sí. ¿Cómo? Y para que tengan una idea, Belén es una ciudad que está a 10 kilómetros de Jerusalén. Hay un muro que es muy conocido porque ahí Banksy hizo un montón de intervenciones. Está el hotel de Banksy enfrente al muro, que es el hotel con la peor vista del muro. Y la gente que vive en Belén, en Ramala o en lo que es alrededores de Jerusalén, que te hablo, es como vivir en Ciudadela, para la gente que esté en Buenos Aires. Claro. Y Ciudadela puede llegar a ser Palestina y el Congreso es el centro. Entonces hay controles de acceso, no todo el mundo puede entrar, hay gente que en su vida fue a Jerusalén, quedaron divididas las ciudades, Jerusalén del Sí, Este sí. con Ramala. Y bueno, fue una experiencia muy intensa, muy interesante, también en la que aprendí que uno que viene de la cultura occidental, ¿no? Más allá de ser lo del latinoamericano. El mundo árabe es todo un montón de prejuicios que nosotros tenemos y al fin y al cabo hacer reír a gente de otra cultura a veces termina siendo lo mismo, ¿no? También estuve en China Sí. y hay más semejanzas entre el ser humano que lo que uno cree. Entonces, Es que todo el la tema... risa une, es un puente, la risa y la actuación. Sí. Tal cual, además cuando tenés que hablar, actuar sin hablar, Claro. o cuando tu público no sabes realmente de qué situaciones o de qué realidades vienen, ¿no? Porque así como, bueno, un festival también igual con producción y muy bien organizado, ¿no? Una vez tiene la idea de que, no sé, ciertos lugares, pero era un festival. Estoy muy agradecido, me trataron muy bien, incluso mu mucho mejor que en otros lugares con más recursos. Sí. Pero de repente ir a escuelas, actué en diferentes lugares, fue bien diverso, habré hecho 6, 7 funciones. Bueno. Y bueno, en realidad eso, a mí siempre me ha gustado viajar. Siempre lo he hecho desde que empecé a hacer esto y pude, y me di cuenta de que era una Aparte. herramienta. Aparte ves otras culturas también, que es algo muy, muy bueno. Culturas Sí, diferentes, ¿no? A uno. yo creo que uno de los principales problemas que tiene bueno, el mundo en el que vivimos hoy, el fascismo, el autoritarismo y los prejuicios, tiene que ver con el desconocimiento, con el miedo a lo desconocido. Sí. Entonces, y con la reproducción de estereotipos, ¿no? Qué sé yo, incluso el mundo árabe y judío vivieron en armonía durante cientos y miles de años. España, las ciudades
de España que tiene las juderías con los mundos Sí. árabes, es un ejemplo de eso. Granada, cualquiera que vayas, cualquier persona vaya y pruébelo, el Albaicín y el barrio judío están al lado. Entonces, en realidad los problemas religiosos tienen que ver, tienen intereses económicos y políticos, ¿no? Nos están engañando a todos. Sí. Son los que zanjaron las culturas, ¿no? Los problemas religiosos zanjaron las culturas y crearon eso, como vos decís, estereotipos que uno cree de acuerdo a cómo te cuentan la historia. El mundo árabe, bueno, una cosa es árabe y otra cosa es musulmán, ¿no? Musulmán, sí, es diferente. Es diferente, pero es una cultura muy hospitalaria porque Mahoma era un peregrino, ¿no? Entonces, Sí. a mí me ha pasado en muchos lugares donde fui en Palestina y también en que apenas entras a una casa te traen una bandeja con comida, con frutas, con lo que Sí. sea. O el típico té de ellos que toman el chai, El ¿no? té O el café. también. El café Sí, o de... también. También yo creo que eso está, bueno, toda la gente que ha viajado, incluso hay un montón de gente que escribe blogs y cosas que un poco que y que por eso es que uno confía y uno no tiene tanto miedo a lo desconocido o irte a lugares en los que no tenés. Más allá de que después uno se mete Sí. en esto en un mundo más profesional y que vas con más certezas porque vas a trabajar, vas a hacer tu trabajo. En realidad, sabes que muchas de las puertas se abren porque el ser humano tiene algo, sí, profundamente que es migrante, que es hospitalario. Sí. A Y. aparte, no sé si te pasó que al decir que sos argentino, ¿no? Enseguida salta, bueno, en este momento lo tuyo es Messi, ¿cierto? Sí, mucho, la verdad que en muchos lados, ¿no? Pero sí, el fútbol, obviamente. Pero en Palestina especialmente hay muy buena onda con el extranjero, que uno lo dice, ¿por qué no un lugar que lleva invadido tantos años sigue siendo hospitalario? Pero la verdad que agradecen Es el que. espíritu de la gente también. No, también agradecen que haya gente que vaya para contar la realidad de lo que pasa. Porque como vivimos en un mundo que está dominado por las corporaciones de todo tipo, entre ellos de los medios, y También. que dicen lo que responden a los intereses de quienes son los dueños. Una persona como yo, como cualquiera que trabaja en la calle y que puede viajar y ver las cosas de primera mano, también puede convertirse en un cronista, en un corresponsal o en alguien que da voz a ciertas cuestiones Sí. sin que te las haya contado nadie, ¿no? Que eso también. Exacto. Lo importante es eso, que vos la vivís y vos sabés qué es lo que estás viendo. No te lo vende nadie, como decís, una corporación ni nada por el estilo. Los estás viviendo ahí en carne propia. Sí, ese es otro de los motivos por los que creo que tiene, además del trabajo de hacer reír, que es muy difícil y que es, Sí. o sea, que es lo que en realidad voy a hacer cuando voy a actuar, ¿no? Tengo que hacer un espectáculo que sea divertido, primero que nada, o sea, ese es el objetivo. Claro. El mensaje creo que llega luego, ya el mensaje es estar ahí a veces. No hay muchas pretensiones intelectuales Sí. a veces. Sí, aparte hay rutinas que son universales, ¿no? La de malabares, todo ese tipo de cosas son universales y aparte robarle una sonrisa a los chicos, viste, sin idioma, o sea, usando la mímica o usando la parte clownesca, o sea, eso es lo más importante de llegar a la gente sin utilizar la palabra, ¿no? Sí, bueno, eso creo que a mí y a muchos que hemos ido viajando y que en un momento salimos del mundo hispano fue una necesidad, digamos, y hubo que aprender a poder comunicarse y hacer algo de lenguaje universal porque no te da la cabeza para andar adaptándote cada vez a un idioma diferente y además no funciona de la misma manera. Sí.
Tengo colegas que sí lo hacen, que hacen el show en todos los idiomas que pueden, pero son muy pocos realmente. En un momento cruzar la frontera al mundo latino y bueno, es un proceso que lleva años también. Es un mundo desconocido aparte, por momentos. Sí, es un mundo desconocido y es algo que lleva muchos años. Sobre todo si uno no te especializaste en la técnica del mimo o de cosas por el estilo, si lo tuviste que ir aprendiendo. Además, cuestiones gestuales que no son iguales en todos los lugares. También, sí. No todas las. Nosotros tenemos algo que es muy de la Expresar con las cultura. monas. Sí, que es muy, te das cuenta, muy italiano, muy napolitano, muy de Sicilia, no sé qué. Hay otros Sí. lugares que son No mucho utiliza más, la mano. que no Sí. las utilizan o que las mismas señas significan otra cosa y vos las tenés internalizadas y pensás Claro. que esto significa algo y tal vez no significa nada o esto. Sí. Y uno necesita que, vamos, que te entienda, entonces te partís la cabeza hasta que la cosa empieza a tener medianamente funcionar similarmente Claro. porque a veces te toca viajar, estar acá, estar allá y no hay tiempo para Para como no. adaptarse. Y vas a un lugar y tenés que hacer dos, tres funciones y no puedes probar tres veces hasta que salga una buena. Tenés que ya saber. Y a Claro. veces Sí, sí, sí. también estudiar un poco cuál es. No es lo mismo no es lo mismo el norte de Europa que Sicilia, la cuestión de la. No, el idioma mismo, muchas cosas son No, diferentes en Italia, el norte con el sur, ¿viste? pero del contacto corporal que es Ah. posible, hasta qué punto, qué sé yo, a un nórdico te le pones acá y estás invadiendo su intimidad, su espacio privado, se puede Claro. enojar. A un Sí. siciliano de repente te le pones acá la cara y te abraza. Entonces, Claro. Sí, son diferentes costumbres dentro del país. sí, digo, hay la cultura física y corporal, el uso del espacio público, es muy diferente. Eso lo vas aprendiendo. No sé, las sociedades más organizadas están en el espacio público yendo de un lugar a otro, no van como acá, que la gente va a tomar mate, a ver qué pasa, a tomar aire. Sí, exacto. Es otra cultura. Directamente somos nosotros de diferente forma. ¿Cómo fue que te pegó a vos? Porque estuviste en el 2021, el año pasado estuviste en Italia, ¿no? Italia, Portugal. ¿Cómo fue el itinerario por la cuestión del COVID en esos lugares? Viste que había muchas restricciones para andar. ¿Cómo te pegó a vos? A ver, esto es algo que viene de antes, ¿sí? Esto es una cosa que no viene de ahora, del COVID, se profundizó, no es que empezaron las restricciones ahora. Ajá. Venimos de un proceso de muchos años de normativización del espacio público, Ajá. de lugares donde no había permisos, de repente hay permisos, de burocratización, de cosas que en realidad tienen otros objetivos, porque, no sé, Italia hay lugares que hasta el día de hoy no hace falta permisos y hay cientos de años de que hay espectáculos ahí, digamos. Entonces, no es una cuestión es una cuestión de objetivos no sé, te diría, políticos o algo más, digamos, a mi punto de vista, porque es querer controlar por controlar, digamos, no porque no haya una manera de organizarse entre los artistas que sea efectiva, porque esto viene de muchos lugares de Europa, por decirte, viene desde antes de la Edad Media, desde que la El arte iglesia, callejero, sí. sí, Darío Fo en Misterio Bufo lo habla desde que empezó el catolicismo, había fuera de la iglesia, había juglares y bufones, entonces Sí, siempre existieron, sí. siempre existieron y sobrevivieron a todas las épocas, sobrevivieron también a la quema a la Edad Media, a la quema de Sí. brujas. Entonces, yo creo que es una excusa más para seguir restringiendo lo Lo que que es el es arte callejero.
Sí, el arte callejero, un lado por lo que, por todo lo que te dije antes, por la posibilidad de la libertad que tiene alguien que sabe manejar un código universal, que tiene una experiencia de poder pararse en cualquier plaza, juntar gente, además de hacer reír, de repente tirar algún mensaje. Entonces, cada vez, desde hace años, se pone más. Bueno, hay. Eso es Además. en todas las ciudades, supuestamente en Italia, en No, España. España e Italia es bastante diferente, la verdad. En Italia hay una cultura del arte callejero bastante más arraigada a nivel cultural, por la comedia del arte, yo creo, porque también es una zona hay un circuito muy grande de playas y de plazas que siempre pasan Artisti Strada, Mangiafoco, Giocolieri, o sea, en cualquier lugar donde vos estás caminando con un carro, la gente te dice Mangiafoco, Giocolieri, que es escupe, come fuego, Sí. porque en las fiestas populares siempre está Es muy presente, común. es muy común. Entonces, hay Sí. lugares en donde ha estado permitido siempre, y lo que permite realmente la despenalización lo que permite es que es la autorregulación. Lugares como, no sé, Liguria o Torino, por Sí. decirte, Torino es una ciudad que además de haber escuela de circos, se puede trabajar en la calle desde siempre, no sé, desde la época de Mussolini, se parece. Entonces, es un lugar que termina cayendo el artista de calle porque puede trabajar sin problema. No te vas a ir a donde no se puede. Claro, sí. Y así hay algunos lugares, el sur también es lo mismo, y hay circuitos, además de festivales, ¿no? Uno vas intentando combinar todo O lo sea, donde se puede y los festivales donde podés actuar también. sí. O hay que pedir permiso en los festivales también. No, los festivales funcionan de otra manera, tenés que producir antes, enviar información, es otra cosa, ¿no? Correcto, es otro circuito, va, de llegada. Es otro circuito y se pueden combinar tranquilamente, porque uno a veces no tiene todo el tiempo, no tenés contratos todo el tiempo y uno viene de la calle. Lo que está sucediendo, no solo a mí, yo creo que a mucha gente de mi generación un poco más grande, que llevamos muchos años, es que a veces uno quiere crecer artísticamente y a veces en la calle hay muchos problemas, muchas pegas, cosas que ya no te generan ni desafíos ni No te nada, que son. incentiva, no te incentiva tampoco. No, a uno le gusta la calle, a mí por lo menos me gusta porque es un espacio de libertad, era de poder probar, de que te divertís mucho, que pasan cosas inesperadas, de que vas por ahí andando con el auto, si tenés o si no, y llegás y ves una plaza y decís, y te imaginás toda la escena y después la ves realizada y sabés que Claro. fuiste vos, tu experiencia y Sí, el sí, sí. contexto y nada más. Lo que pasa es que si cada vez que querés hacer eso, qué sé yo, Que te vengan a sacar la policía o que... Tenés que pedir, mandar un mail que no te responda, tenés que ir a Sí. pedir un permiso cada día diferente, que a hablar con gente que no está capacitada, cosas que empiezan a ser Sí. como que no es por Es... lo que uno lo eligió. No, 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 no. no estaba en el en la letra chica, digamos, más allá de que uno sabe y que Claro. tampoco podemos. O sea, uno sabe a lo que se metió, elegimos una forma de vivir completamente a contramano de la sociedad. Por eso también. Claro, es frustrante a veces todo ese tipo de trabas, ¿no? Para lo que querés hacer, que es la libertad de estar en una plaza y hacer tu Sí, espectáculo. obviamente que por eso el mundo está como está, porque a la gente no la dejan ser lo que quiere ser. Por eso Claro. tanta gente tiene miedo de elegir lo que sus sueños, porque hay que sostenerlo. Hay que Claro. sostener. Sostenerlo en el tiempo. Uno lo puede tener acá, pero después sostenerlo en el tiempo si elegís eso, ¿no? Y hay que levantarse todos los días y después de que te echó la policía o de que no sé qué, y ir de nuevo y manejar y buscar un lugar.
Claro. Hay que creer mucho en esto, amarlo Sí. y estar Sí. convencido de que lo que elegiste. Y Es en eso. todos estos momentos, cuando ves que la sociedad sigue funcionando igual y que las restricciones y las cosas te las aplican a vos, ¿sí? Y que trabajás al aire libre y que trabajás para a veces para la gente que no tiene acceso a la cultura, que estás También. brindando un servicio, a veces es como, bueno, a veces me expongo y Sí. a veces no tenés más ganas de exponerte. Claro. No, no, sí, te comprendo perfectamente, porque son todas, viste, vallas que tenés que ir venciendo continuamente, superando, y todas esas trabas que te la pone gente que realmente no entiende de lo que está pasando, lo que es el artista en una plaza, realmente. ¿Sí? Sí, Sí, un poco, te iba a sí. preguntar, o sea que eso también me tiene intrigado, ¿cómo fue tu época que anduviste en bicicleta por Colombia y Venezuela? No, no es andar en bicicleta acá por Once, Congreso, no, 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 por por suerte. Colombia y Venezuela, por eso, Colombia y Venezuela, ¿cómo fue esa época? Por suerte Realmente, no, no fue por no, acá. claro, sí. No, fue también, yo creo que las cosas surgen por necesidad muchas veces. También, sí. Tanto, primero tenía 15 años menos, 13, en un momento que en el que estaba viajando ya muchas cosas, cansado de llevar, subir, bajar, cosas que le pasan a todo el mundo, que lo veo ahora en gente que está ahora viajando a pata, ¿no? Esperar el bondi, depender de otro. En un momento compré una bicicleta, una frontera ahí, Bien. y subí todo ahí. Eso allá en Y Colombia, no, eso en Ecuador. en Ecuador. Y bueno, subí todo lo que tenía ahí, y ahí ya podía por lo menos llegar a una ciudad y dar vueltas, y ir buscar dónde ir a actuar y no andar con el carro. Claro. Estaba aprendiendo también, esto fue hace más de 10 años, o casi Oh. 15. Te estaba Entonces, fogueando, te estaba fogueando, si vamos al caso. sí, y creo que una de las cosas de foguearse es darle, 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 darle. probar lugares diferentes, probar situaciones diferentes. Entonces, después también tuve una época, eso estaba un poco retratado en este libro, en Malabar de Susil Corrante de Cambalaches, Ajá. que bueno, es un ¿Qué? libro. Eso hiciste vos, ¿no? También, o sea, Sí. contanos la producción de libros que tenés, que eso es importante. Y un poco, bueno, de hace, no sé, 5 o 6 años, cuando tomé la decisión, siempre he editado fanzines, desde hace más de 10 años editaba folletitos cuando estaba viajando y los distribuía por ahí, a veces fotocopiados, a veces mejor. Volví acá a Argentina y acá hay un movimiento de editores muy importante, independientes, ¿Qué? la FLIA, la Feria Libro Independiente, ¿Qué? que gente que yo conocía del 2001 y toda esa época de todo lo que vino después del 2001, de la rebelión popular acá que hubo y todo lo que se generaron a nivel autogestivo, asambleario. Y bueno, y me fui adentrando un poco más con un grupo de gente que fue, los editores eran colombianos, son colombianos, eso ayudó bastante porque estaban interesados, gente que hizo el arte gráfico. Y que hizo también los interiores. Y Ah, genial. sí, fue un trabajo colectivo y también hay una trama detrás, hay otro autor, se lo dejo a la gente para que lo lea. Sí. Y bueno, este libro básicamente yo, de una persona que quiero mucho y que siempre fue muy importante en ciertas cuestiones que conocí también viajando. Para mí, como, esto habla un poco de esta cuestión de aventurarse a algo desconocido, de lanzarse al mundo en un momento en el que creo que lo hicimos muchos, por eso es una historia común, más allá de que hable de cosas que transité yo y otra gente. Mucha gente se fue de viaje por Latinoamérica buscando
información, conocer otras culturas, aprendí a hacer espectáculo ahí. Y disfrutamos las dos cosas, entre aprender un oficio y también ciertas cosas de la libertad que la bicicleta tiene de por sí, Exacto. que es gratis. Es un lindo Algo, ejercicio. sí, que es buen ejercicio, pero que sea gratis te da la posibilidad de que puedes disponer de tu tiempo, sí, porque Sí. ya no tenés que trabajar para pagar pasajes, que es por lo que trabajamos Sí. años. Ni hotel, porque estás viajando en bicicleta y te quedás acampando, los bomberos, gente que Exacto. conoces. Entonces la vida se vuelve mucho más fácil, más Con disfrutable. mucha más libertad y en contacto con la naturaleza, que es lo más Contacto con la importante. naturaleza. Colombia es un lugar espectacular de cambios de clima, de pasar del calor al frío en 50 kilómetros, de Wow. ríos, frutas. No sé, yo creo que en esa edad fue lo mejor que me Sí, podía pasar. tropical. Sí. Y por eso me dejó también marcado muy a fuego una manera de viajar que después cuando empecé a profesionalizarme se me hizo un poco complicado ir tan Claro, ir rápido. mucho más rápido, claro, exactamente. Mucho No más disfrutás rápido. el viaje. Mucho más rápido y también, bueno, será la vida adulta, tengo algunos temas que hablan de eso. Ahora dice, ya no tenemos 30. Claro, exacto. que es otras responsabilidades que ya no dependen de vos, tener vehículos, que sé, mecánicos, Claro. Es, dinero. sí, porque todo cuesta, sí. Todo Exacto. cuesta. Con la bicicleta cualquiera te ayuda. Sí, La sí. arreglás así nomás, todo es más barato, vas Sí, los lento. gastos son menores, los gastos son menores. Si tuvieras gasto. Y también como vas más lento, te vas enterando de las cosas a una medida más humana. No necesitaba, ahí no teníamos mapa, no teníamos celular, no teníamos nada. Claro. Yo escribía en un blog cada tanto, que en cibercafés, así, media hora, tiqui, 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 tiqui. Enviar y gran parte del libro está hecho con cosas que se subieron al blog en esa Claro. época. Aparte estás en contacto con la gente, donde llegás, viste, y ven llegar a uno en la ruta pedaleando, ya llama mucho la atención. Sí, Que eso eso, fue. viste, te para, ¿no? Y dice, ah, mirá, la gente te recibe de otra forma. Eso fue genial. También compartí viaje con mucha gente que. Bueno, compartí viaje con otros, que también eran la familia Flamini, que eran tres peludos que viajaban en bici y yo me sumé a Ah, ellos mira. y éramos muy, muy llamativos. En esa época todavía no había ni redes sociales ni internet en muchos lugares, entonces todavía se vivía la vida de que se vivió siempre, Con pero otra hasta allí. libertad, No, sin no. redes. Además de sin redes, todavía el desconocido. Llamaba la atención, te hablo hace 15, 13 años, 2008. Claro. O sea, gente que no conocía el pueblo de más allá de la montaña. Venía uno de lejos y, no sé, como 100 años de soledad, Sí. Melquíade que trae el hielo, después trae el daguerrotipo, después trae las novedades, los gitanos, el viajero, antes era el Sí, emisario sí, de sí, los sí. mundos. Bueno, yo llegué a vivir Más, eso. ya, más cuando te metes en pueblos chicos también, ¿no? Pueblos del Sí, interior. sobre todo uno le. Lo que me permitió fue salir de una dinámica que yo ya llevaba muchos años, que era de semáforo, hotel, ciudad, Claro. y nunca salís porque nunca te alcanza para, y siempre estás ahí, está muy bueno, hay gente con el palo, pero después te vas y estás de pueblo en pueblo y conoces otra cosa, la Sí. gente de en serio también. Es otra libertad también que tenés de elegir dónde vas. Sí, también. Yo lo recomiendo a cualquiera que, qué sé yo, tal vez mi generación lo hicimos por una cuestión de, más allá de que algunos viajaron y otros no viajaron en bicicleta, mucha gente nos fuimos de viaje de acá hasta
hasta México o hasta Venezuela o hasta algunos se quedaron en Brasil, algunos después, mucho después nos fuimos todos a Europa para seguir aprendiendo artísticamente cosas que acá habíamos llegado a un límite tal vez, o para mejorar las condiciones materiales, porque acá siempre fue muy difícil, no sé, Reponer todo se. los artículos de sí, de malabares y todas esas cosas siempre No, fue caro. comprarse un amplificador. También. O sea, un amplificador a batería, que la batería no pese y suene fuerte, fue tipo un micrófono. Ahora está todo viene de China y está mucho más fácil, Sí. pero antes te tenía que ir a, qué sé yo, te ibas a las. Y te hablo de hace nada, hace 10 años, te ibas a Ciudad del Este, a Iquique, Claro. a la Sofri de Iquique, o Sí, sí, algún sí. lugar, o. Sí, esos lugares donde venía todo importado, venía de afuera. Yo... Donde venían cosas libres de impuestos y Sí, sí, bueno, y ahí te sí. comprabas el Dixman y no sé qué Sí. Sí, que acá era imposible comprar eso por los costos, por los impuestos que te mataban. no, y además porque como artista callejero uno vas viviendo al día, ¿no? Vas, y cuando no tenés la posibilidad de ahorrar porque estás viviendo al día, estas cosas cuestan demasiado con lo que vos ganás. Claro, con tus Sí. ingresos, sí. Una vez que uno. Yo creo que todos nos fuimos de. Cuando nos fuimos a Europa fue: mirá, pa, me puedo comprar un amplificador trabajando unos días, ¿viste? Claro, sí, eran otros costos. ¿Por qué todo es tan difícil, viste? Sí. Es que siempre fue así, siempre fue así. O sea, los costos, viste, de las cosas importadas acá en el país, siempre fue caro. Y uno tenía que recurrir o allá al Verde también, ahí en Paraguay, o Ciudad del Este, o traerlo de afuera, ¿viste? O los que iban a Miami, que es También, la verdad sí. que la mitad de precio de lo que salía acá. Siempre fue así. Ahora, contanos un poquitito, vos tenés tres libros editados, Sí. No, ¿sí? tengo dos. Tengo este Dos. que es. Este lo Ah, hice en la bueno, pan. poesías Poesía payasa. payasas. Este es más chiquito, es un libro que hice de la pandemia. En realidad, lo edité al final de la pandemia, en el diciembre del año pasado. Ajá. Este ya, no sé si es un poco más maduro, pero ya es de otra época, ya de textos más relacionados con el arte de calle y el antes, el después, el durante, las cosas que suceden. El otro es una novela, crónicas de más de viaje, y este es más ligado al oficio, por así decirlo. O Pero sea. lindo, pero está bueno, porque es interesante para la gente que no está en esto. Es muy interesante. Yo estuve leyendo, supuestamente, la ilustración por más de 25 artistas circenses de Sí. Hispanoamérica, incluye también una selección de escritos de diferentes payasos y payasas, cronista de calle de inicios del 21, ¿no? Del inicio del Sí. siglo XXI, diversas temáticas que van desde el inicial de semáforo, la preparación y el armado de un show. Eso también es muy, muy, muy interesante. Yo te digo, si yo lo quisiera comprar, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde lo puedo comprar o si vos lo podés mandar? ¿Cómo es el tema? Sí, A ver. y bueno, nada, te felicito porque la verdad te des bastante de información. Se nota que le dedicas He tiempo al leído. programa. Sí, exacto. Lo agradezco. El libro este año lo intenté generar una red de distribución independiente, alternativa. Eso, El libro sí. principalmente se consigue conmigo, donde yo estoy, o donde Perfecto. yo. Pero después hay, qué sé yo, en España y en Barcelona. Genial. Alicante, en Madrid, en Vigo, en Málaga, en mayo, o sea, lo he ido distribuyendo, ahora lo tienen en algunos lugares gente amiga, colegas, que Ajá. creo que es la mejor manera. Acá en Argentina están también en el sur, en San Martín de los Andes, uno de los chicos que es el ilustrador, Genial. Patú, que también tiene una página que se llama Dibujitos, que es muy conocida, que habla de la Sí, cultura sí. más, bien semaforística, pero que creo que es muy representativa a todas las cosas que él sube. Él está en Carmen de Patagones, se consigue ahí, está en Rosario, Genial. en Córdoba.
Para acá, para Buenos Aires, ¿dónde Y puede acá en ser? Buenos Aires lo tengo yo cuando estoy, si no lo dejo por acá, y a veces estaba en K8, está en una librería en La Libre. He intentado, también está en Mendoza, hay un chico, Ezequiel de Circo Fractal, que está en Bolivia y en Perú, él también a veces me compra libros y los mueve. Hay gente que Bien. ahora me ha sucedido de que él se lo llevó a la convención de Mendoza y hay gente que me escribió que lo compró ahí el libro, como que, bueno, Bien. se va moviendo. Ahora está en Uruguay también, en Piriápolis y en Montevideo se consigue. O sea, hay pocos. Genial. Yo, en Chile también se consigue en la tienda de Malabares, en Joy de Circus. Y después se consigue donde alguien lo lleve, básicamente. A mí a veces me vuelvo loco preguntándole si alguien viaja a Chile, por ejemplo, este año todavía no pude mandar porque lo tengo que mandar por gente, porque por correo se lo queda, el correo es muy caro. Y Entonces. no puede ir como impreso, porque viste que hay a veces que impreso sale más barato cuando mandás un libro. No, impreso no sé a qué te referís. El Se libro llama va. impreso supuestamente cuando mandás volantes, mandás libros, todo ese tipo de cosas, le dicen impresos. Entonces es un costo menor. Es como también cuando viene del extranjero acá, si viene como un impreso, como libros, paga ínfimo o no impuestos de ingreso. Tendría que averiguar. Muchas cosas no las sé, las desconozco. Voy aprendiendo como en el camino, tratando Está también bien. de. Tratando, por eso, entre otras cosas, este libro que tiene una tapa muy linda, que la hizo Sí. una chica que se llama Dani Rabanal, que es tatuadora, es artista de circo, y el fileteado lo hizo Valentín Flamini, que es también un payaso argentino que vive en Brasil. Y Genial. hay un montón de ilustraciones de artistas de circo, de. Qué Malabar bueno. y la. Bueno. Ilustraciones e historias también, un montón de Sí. historias. No, lo que digo es que esto es de Nico Ormazábal, que es un. Es chileno. Toda gente que principalmente se dedicaba a los malabares, al circo, algo relacionado con eso, que son contemporáneos y que yo sentí que hacía falta darle un contenido visual a. Que siempre lo tuvo el circo con los afiches y con un montón de pintores famosos que siempre estuvieron metidos en la cuestión del circo por toda la mística que generaba, de hacerlo algo un poco más contemporáneo y que la misma gente que está Claro. metida ahora. Entonces, algunas de las imágenes son especialmente hechas para los textos o los poemas y otras fueron, bueno, ensambladas Ahora, de, pues bueno, nada, de muy bien. decisión. Sí. Y en estos momentos, supuestamente, gente que nos está escuchando y que quiere conseguir el libro, te escribe a vos, se conecta con vos a través de dónde, del Face, de Instagram. Se ¿Cómo puede hace? conectar conmigo por Facebook, por Instagram, Menso Menjunjes. También mandarme un Perfecto. mail. De repente mandarme un mail ¿A dónde? a Sí. Un Menjunjes GES. prod de producción Sí. arroba gmail. Perfecto. Estoy Perfecto. intentando poner un botón de pago en alguna de las páginas Claro, eso también. para operativizar, pero bueno, también estoy intentando tener un sistema autónomo de energía con LEDs y baterías, y no soy electrónico, también como que uno va aprendiendo esto, es lo que a mí me gusta Claro. y creo que es lo que me ha permitido a mí y a mucha gente, y con los años empezamos mucho haciendo malabares en una esquina, y ahora hay gente que se dedica a la producción musical, hay gente que se dedica Sí. a yo hacer libros, otro que hacen que Por cada cual internet, sí. se fue especializando en lo suyo y también nos fuimos dando cuenta de que hace falta juntarse con gente que sepa más que uno, trabajar digamos que un espectáculo, muchos años hicimos todo nosotros, hecho todo y que después necesitas que son rubros diferentes, ¿no? Claro, y se recicla, muchas veces el arte también se recicla con el tiempo.
¿no? O También. sea, vas buscando nuevas alternativas, ya en el camino vas encontrando cosas que decís, esto me gusta o esto me interesa, como lo tuyo también. Ahora encontrar la cadena de distribución, si vamos al caso, para potenciarte, ¿no? Sí, claramente, de una manera Vamos al muy caso. dependiente y muy, muy Sí. de, muy de, muy poco a poco. También tengo otro proyecto se llama Radio Demencial, que ahí es una radio Sí. con personajes, canciones, que estoy intentando llevar adelante también, que es un espectáculo. Más bien musical y humorístico y más literario, por así decirlo, Bien, más. bien. Entonces, ir abriéndose. O sea, es un espacio artístico, si vamos al caso, para vos y para otros que quieran participar Es en la más bien. radio. Radio Demencial es un espectáculo, en realidad, Sí. de música y de comedia y de beats. Beats a lo que digamos, supongo pistas. Sí. Y bueno, y ahí despliego toda mi parafernalia literaria, digamos, todas las cosas que, canciones, ocurrencias, cosas que no he podido meter en la calle, en culturas diversas, por no poder hablar. Entonces, es como otra faceta que la tengo bastante desarrollada a nivel de materiales, pero no lo hago tan, no lo hago tanto. No es tipo como el show de calle que ya está, sé que lo puedo hacer en Ya cualquier está lado. ideado, claro, ya está. Está milimetrado para hacerlo. Sí, está todo, tiene mucho, mucho rodaje, muchas funciones, muy probado en circunstancias diferentes. La radio también quiero hacer un podcast, porque bueno, siempre he hecho entrevistas, también así como la que haces Sí. vos, y entonces, bueno, poco a poco se va. Y hay El que año hacerlo, pasado. mirá, hay que hacerlo. Todas las Sí. cosas, viste, uno cuando se le cruza por la cabeza y hay que hacerlo. Uno no sabe cómo va a salir. Pero hacerlo. Hay que hacerlo. El día tiene 24 horas, también aprendí. Exacto. Y entonces, bueno, el año pasado terminé esto también. Eso Que es... es otro librito, otro No, libro. esto es un juego de cartas, el Memo Mens. Ah, mira qué bueno. Juego de la bolsa viajera del Sí. payaso. Menso Menjunje. Que Bien. esto es un juego. Con fotos de esta bolsa, a ver si se ve. Sí. Esta es una bolsa que yo tenía de compras y que le saqué fotos desde... Bueno, son varias bolsas, ¿no? Le he sacado fotos por muchos lugares del mundo. Y hace años que lo hacía, hacía imanes y los repartía. Una vez vine de México y creo que todos mis amigos... Tienen una bolsa de esas que yo se la traje y están en su casa. Y bueno, me llevó como más de 10 años terminar el juego. Ah, genial. Y nada, y qué sé yo. Ahora tengo esto del juego, me divierte. A veces hago el oráculo de la bolsa, tiro como una especie de tarot. Es algo útil. La familia Sí. se lo lleva a veces más. Yo trabajo mucho con familia, ¿no? A veces la gente no quiere un libro. O sea, por más que me pese aceptarlo, no les interesa leer un libro. Entonces Quiere tengo algo esto. más práctico. Más práctico y también que es de mi identidad, porque esta bolsa ha estado conmigo siempre. Y bueno, y logré hacer esto, casi que lo hice con ayuda de amigos. Que son diseñadores gráficos, pero esto casi que lo hice íntegramente yo todo. Entonces, bueno, uno va aprendiendo cosas que nunca se Claro, hubiera en el imaginado. camino. Como todas las cosas, uno aprende en el camino. Sí, todo lleva mucho tiempo, dedicación, Y sí. constancia, ¿no? Estar ahí, digamos. Pero esos son caminos que hay que creer en lo que uno hace, y a veces hay momentos malos, ¿viste? Hay que saber también dilucidar en qué momento tenés que dejar de lado ciertas cosas que no Claro. van, pero a veces si cosas que van a demorar. Esto me llevó 10 años. Claro, es dar un golpe de timón muchas veces, ¿no? Sí. Y algo cambiar. Bueno, Menso o Demián,
Ya son Genial. y 56, y Ok. 56 se nos pasó la hora volando. Lo que Mira. sí quiero que nos repitas las direcciones para contactarte por Ok. los libros, por ese juego, por lo que sea, pero danos despacito de vuelta los contactos. Sí, bueno, la gente que me quiera seguir por Instagram o por Facebook, ¿Sí? arroba menso, menjunjes, con Z, acá lo pueden ver. Benzo Menjunjes, por favor síganme en las redes y no en una calle oscura de noche porque me da miedo. También por ahí pueden, en mi canal de YouTube he subido muchas cosas durante los años, ahora tal vez no está muy actualizado, pero Genial. hay entrevistas, videos de cosas, de espectáculos, de viajes. También pueden buscar Radio Demencial, bajarse el disco si quieren, compartirlo. Genial. Y eso, me estoy yendo en breve a Córdoba, voy a estar girando por Perfecto. ahí. La gente que le interese también que actúe en algún lugar, que me escriba, es todo hablable. Y quiero aprovechar este momento, en realidad, quiero, Sí, dale. tenemos un amigo, un gran amigo, también artista de circo, que tuvo un accidente muy, muy grave Wow. volviendo de la costa, el Negro Wow. Bastón. Ayer estuvimos en el hospital de Mercedes. Está en un estado muy delicado y bueno, hay mucha gente tirando Me buena imagino. energía para que salga adelante porque realmente, bueno, está en un estado bastante grave. Hoy mejoró un poco. No, no, realmente ayer fue bastante desolador porque no daba muchas expectativas de vida, por así decirlo, y ahora está mejor un poco y bueno, la verdad que no, a mí y a todos, creo que a mí, pues estoy por salir a la ruta ahora. Y nosotros damos todo, ¿viste? Y hay gente que ha dado la vida por esto. Y a mí me emociona porque uno nunca sabe cuándo te puede llegar. Exacto. Y a veces es lo que no, lo que poca gente valora, ¿no? Sí. Que y Y el. estar en la calle ya es un peligro, hoy en Y día. estar a la ruta Así, también. y estar en la ruta también, exactamente. Así que bueno, le Y mandamos de acá mucha, mucha vibra para que se mejore, por lo menos que zafe, ¿no? Y que, sí. como se decía antes, que pueda seguir contando el cuento. También. Y en mi muro la gente que quiera también colaborar con la familia, porque va a ser Bueno. largo el proceso. Y se necesitan dadores de sangre también. Y nada. Eso, muchas gracias por Bueno, el espacio. no, por favor, y esperemos que se mejore, que le zafe, ¿no? Como todas las cosas. Vamos, negro. Eso, vamos, negro, vamos, que te estamos esperando en Córdoba, ¿no? Donde vas a ir vos. Bueno, y hasta acá llegamos el programa. Espero que lo hayas pasado bien, Sí, ¿sí, la verdad que Demián? sí. Te agradezco mucho. Por Fue una linda favor, entrevista. es un espacio abierto para todos los artistas que se han conocido, que conozcan de su arte, como en el caso tuyo también. Así que bueno, y hasta acá llegamos. Y Bueno, será hasta el próximo programa en el mundo mágico del clown, con más invitados de lujo como el de hoy. Y nos fuimos hasta el lunes, y que la hayan pasado bien. Hasta el próximo lunes y chao, nos fuimos. Chao, all chao, the chao, chao, world chao. loves a clown, act a fool, play the calf, and you'll always have the laugh.